Tu salud es nuestra salud. Por ello ponemos a tu disposición el desinfectante y satinizante de superficies, elaborado con sales cuaternarias de quinta generación, con amplio espectro contra bacterias, hongos, virus y algas. Cuenta con certificado EPA y está avalado para la eliminación de COVID-19. Aprobado para uso en hospitales. Contamos con las presentaciones de atomizador de 750 ml, garrafa de 5 litros y garrafa de 20 litros. Porque nos ocupa tu salud, desinfecta y sanitiza tu hogar. Protege a los tuyos. Disponible en Postural. Tu salud es nuestra salud. Por ello ponemos a tu disposición el desinfectante y satinizante de superficies, elaborado con sales cuaternarias de quinta generación, con amplio espectro contra bacterias, hongos, virus y algas. Cuenta con certificado EPA y está avalado para la eliminación de COVID-19. Aprobado para uso en hospitales. Contamos con las presentaciones. Listo, Ani, ya estamos al aire. Hoy, ¿qué crees, Ani? Hoy es día martes 26 de mayo del 2000. Híjole, este año no sé si se va a quedar guardado para toda la vida o lo voy a perder. No, la verdad es que me voy a acordar muy bien de cada una de las cosas que estuve haciendo todo este año 2020, Ani. ¿Cómo estás, Ani? Muy buenas tardes. Pues bien, señoras y señores, es martes 26 de mayo del 2020, donde quiera que se encuentre al señor Veloz, le mandamos una felicitación porque el día de hoy cumplía años. Y bueno, ha sido un día de subes y bajas, ¿eh? De subes y bajas. Empecé el día a las 6 de la mañana con una noticia bastante desagradable. Un buen amigo de la familia, Eladio, pues desafortunadamente falleció el día de hoy por la madrugada. Híjole, pues fue una noticia poco agradable, pero bueno, pues la gente sigue saliendo, sigue diciendo que esto no existe, sigue diciendo que son otros datos los que tienen el gobierno, y bueno, pues bueno, sabemos quién tenemos que vivir un poco más de cerca las circunstancias, pero bueno, donde quiera que se encuentre Eladio, la verdad le mandamos también un saludo, es un nuevo momento, una nueva oportunidad Eladio, entonces abrazamos a toda la familia, un abrazo fuerte para David Hernández Ledesma, que era su papá. Pues más bien es fortaleza a la familia, y así como tú recibiste el día con esa noticia, yo recibí el día porque hay otros datos y dicen que la economía va muy bien y dicen que los trabajos no va a haber bronca, que se van a generar más de millones de empleos aquí en México. Pues yo recibí otra noticia de que efectivamente ya no hay trabajo para una persona muy cercana y entonces habrá que ver cómo apoyamos en la familia para que esto siga adelante, ¿no? Porque, híjole, Está complicado el asunto, pero ¿qué crees, Ani? La verdad es que, Ani, yo te lo puedo decir y después, ahorita vamos con nuestro invitado especial, con la información que tenemos de él, yo te puedo decir que hashtag hoy estoy vivo puede sonar mucho más claro y sencillo y tal cual. O sea, técnicamente esto es un día a la vez, señores, un día a la vez. Así es. De verdad, o sea, con todas las noticias que amanecimos el día de hoy, bueno, yo estoy cumpliendo un mes, no les voy a decir de qué, pero estoy cumpliendo un mes, entonces, no, bueno, totalmente un día de subes y bajas y muy de demasiada sensibilidad. Y bueno, organizamos desde tu trinchera en el área de la construcción, porque al parecer pues regresan el primero de junio, ¿no?, a sus actividades, pero ya no sé si el 15 de junio, pero el primero de junio. Pero deja de eso, o sea, yo ya estaba concentrada en investigar todo el asunto que ya nos va a contar el invitado sobre la construcción y demás. Cuando me voy enterando del testimonio de vida que tiene, dije, Dios bendito de mi vida, otra montaña rusa para arriba y para abajo. Bueno, mis emociones el día de hoy están a flor de piel, porque verdaderamente, como bien, hoy sí se aplica tu hashtag, hoy estoy vivo, y se aplica el mío, chingada madre. Sí, estás vivo, chingada madre, qué bueno. Y bueno, pues aprovecha
el gran testimonio que tenemos el día de hoy. Hemos quedado gratamente sorprendidos, Luis y yo, y bueno, esperamos que este testimonio te sirva y lo ocupes y sea algo en beneficio para ti y para tu salud física, emocional, mental y espiritual el día de hoy. Así es, tenemos un gran invitado, Ani. Efectivamente, la construcción, la parte de la construcción en México y en todo el mundo, pues obviamente es una cuestión compleja por todo lo que se tiene que hacer, pero ya se anunciaron ciertas inversiones. El día de hoy también ya se anunció que ya se van a cobrar unos impuestos a una de esas grandes cadenas que bueno, desde el 2014, 2015 creo que no se habían cobrado. Entonces, me parece que son como 8,000 millones de pesos. Pero todo va para algo que a huevo quieren, bueno, a lo mejor puede funcionar y tiene... Pues yo no sé si esta empresa de la que vamos a hablar el día de hoy, pues a lo mejor tenga algún beneficio con es el que Tren Maya, ¿verdad? Es lo que te iba a decir, como todo va a ir para el Tren Maya, a lo mejor sí. Ani, pero antes de que empecemos a hablar de Choc y de toda la parte de, ¿cómo se llama?, de construcción, vamos a presentar a nuestro invitado. ¿Con quién estamos, Ani? Pues mira, nada más y nada menos que quiero presentarte, porque aparte de ser un emprendedor desde que empezó en la universidad, al mismo tiempo, y este es un gran ejemplo de lo que les hemos dicho, era empleado, pero era emprendedor, pero bueno, no sabes. Fíjate, trabajó en Grupo Tirolesa, trabajó en Grupo Walmart, trabajó en Soluciones Creativas, trabajó en Icoraxis, outsourcing de recursos humanos, así como empleado en esas situaciones ha trabajado. Pero al mismo tiempo empezó a generar otros emprendimientos como Restaurante Malinalli Eventos del 2007 al 2008, Banquetes Macu del 2006 a 2015, pero no, bueno, la empresa actualmente, ahorita te voy a decir cuál es, pero el primer emprendimiento así que tiene fuerza y que él lo cuenta con gran placer es Grupo Integral Ser, Sociedad, Equidad y Respeto. Y tiene como principal objetivo el trabajar con empresas socialmente responsables o que quieran serlo para así poder ingresar nuevamente a la vida laboral a aquellas personas que han sufrido alguna discriminación. De eso se trata Grupo Integral Ser. Y después crea Choc. Choc es otro de sus orgullos, que está en crecimiento y es una empresa socialmente responsable y que se dedica justamente Choc Maquinaria para la Construcción, desde el 2015 hasta la actualidad. El Grupo Integral Ser fue creado del 2011 al 2013. La verdad es que me da muchísimo gusto recibirlo. Hicimos una promesa al aire y hoy la estamos cumpliendo porque aquí lo que se dice se cumple, chingados. ¿Cómo no? Y entonces les presento con todo gusto a Jonathan Zamora. Un fuerte aplauso, eso. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, Jonathan, bienvenido. ¿Ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? No, pues estamos de maravilla. A mí me tienes impactada con todo lo que has hecho, me tienes impresionada. Entre que siendo empleado. Lo que sí es que no me pusiste en la información que me mandaste. ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué estudiaste? Soy psicólogo organizacional. De hecho, en la parte de arriba, ahí te puse. Estudié primero, estaba empezando en administración de empresas en el TEC de Monterrey. Ajá. Y después, en el primer segundo semestre, me cambié a psicología organizacional porque vi que era algo que me gustaba más, la humanidad, esa parte humana de estar con los empleados, ver de qué forma podíamos generar empatía con ellos y generar producción en todos los niveles, ¿no? Creo que para mí era muy importante el poder generar esa empatía para poder apoyar en otros sectores. Entonces, para mí era como algo muy importante la psicología. Y aparte que también sentía que era algo que me iba a ayudar a mí en lo personal, ¿no? Entonces, por eso estudié psicología organizacional. Realmente fue algo que fue creándose poco a poco en esta área, ¿no? Fíjate nada más, ¿y cómo es que, bueno, o sea, ahorita nos tienes que decir más o menos cómo es que llegas a Choc Maquinaria para la Construcción, siendo un psicólogo organizacional, cómo es que esto se hila, pues? Claro, soy una persona que soy muy afortunada, Ani y Luis, porque vengo de una familia que mi padre es uno de los orgullos nacionales, porque él tiene
patente. No sé si ustedes conocen el Tirol que tiene en su casa. Él tiene la patente de la maquinita. No, a ver. Ah, de la tirolesa, la tirolera. ¿Cómo se llama? La tiroleta. Exacto. Así es. Sí, claro. La tiroleta. Mi papá tiene patente de su tiroleta. Él empezó hace muchos años, ya 52 años con la empresa. Entonces, mi papá hizo su empresa, obviamente siempre en el área de la construcción, principalmente en el área de detalles. Y obviamente, pues, yo de chiquito veía todo esto, ¿no? No iba tanto a las construcciones, pero sí me involucraba mucho con los empleados y veía lo que había en todo alrededor de lo que era la organización. Me gustaba mucho porque mi mamá principalmente, que espero que ahí, por ahí ande, ella me involucraba mucho el estar con los administradores, y ella se encargaba de toda la parte de producción y mi papá en la comercialización. Entonces me gustaba mucho esa parte humana de ver cómo se generaba esa empatía, de cómo podíamos apoyar, cómo mis papás siempre han apoyado a sus empleados, cómo ellos generaban por medio de su trabajo mejores, pues, trabajos buenos, bien remunerados, empleados felices, que para nosotros era muy importante, y para mis papás creo que siempre fue muy importante ese punto. Y me gustó realmente el ver cómo ellos hacían equipo, ¿no? Y bueno, ya cuando me tocó elegir la área, pues creo que la psicología era mucho, muy apegado a mi personalidad, ¿no? La administración me gustaba, pero creo que era un poquito malo para los números. Entonces, la psicología creo que fue más empática a lo que yo soy. Y bueno, ahí empecé, ¿no? Okay, ve nada más, o sea, no, lo siento, Luis, lo siento, Jonathan, pero en cuanto me abra la puerta, yo voy a seguir saliendo a los malditos eventos, porque fue en uno de esos eventos en que conozco a esta gente maravillosa. Yo voy a seguir saliendo, no sé si me tenga que ir caminando en metro, en combi, o me prestes la postural van, ¿verdad? Aprovechando, pero de que yo sigo saliendo para conocer gente tan interesante, de verdad lo voy a seguir haciendo, porque qué gusto, Jonathan, qué gusto. Quiero que ustedes sepan que conocimos a Jonathan justamente en ese bazar gastronómico de Vinos Tres Tercios que hicieron en la Ciudad de México, y Jonathan, o sea, a ver, Jonathan, y aparte Jonathan estaba con Daniel ahí ayudándole en todo, a comer plebes. Ya tuvimos a Daniel acá y lo tenía ahí, y bueno, él es el fotógrafo y era el que nos decías por todos lados, véngase para acá, no póngale aquí, mire, que ahí está la tostadita, o sea, así en relación pública totalmente, Jonathan. ¿Cómo es que la comida también? Porque tuviste un restaurante, Malinali y Eventos, del 2007 al 2008, y Banquetes Macu, del 2006 a 2015, y entonces, ¿eso cómo? Creo que para mí tengo la influencia de dos grandes, mis papás. Mi papá, que era el creativo, él se dice mucho que él es el pato este, que es el pato loco de Rico McPato, y todo eso, que hay un patito que es todo inventor. Ajá. Ciro, ¿no? Ciro para la loca. Exacto. Entonces, es como todo inventor, y mi mamá es todo lo que es administración y todo lo que es organización, pero tiene mi mamá un don, que es la comida. Mi mamá nos heredó a todos los hijos la comida. Entonces, de chiquito yo empecé a hacer comida y empecé a ver a mi madre, era mucho de estar viendo. Cuando fue a la universidad, fue cuando empezamos a hacer muchos eventos de desmadre, ¿no? Ya sabes, la fiesta del amigo lo hacemos en mi casa, esto en mi casa. Y empecé a hacer eventos así, simplemente de peda, pero vi que era bastante bueno. Había veces que había hasta 800 personas en casa de mis papás y era la locura, pero era padrísimo porque vimos que era que organizamos todo, ¿no? Buscábamos DJ, buscábamos pues la tomadera, la cerveza, la comida. Mi mamá hacía siempre la comida, que me decía, yo te hago la comida. Pues vamos, hacemos la comida. Entonces empezó a ir la gente a pensar que yo hacía, pues yo tengo algo de eventos. Cuando yo terminé la universidad, me pedían a mí que si yo les daba el contacto de, pues,
¿quién hacía la comida en ese momento? ¿Sí? Pues yo, si quieres te las hago aparte. Entonces yo estaba en un proceso de que yo quería ser muy independiente, ya quería salir de, ya había salido de mi casa, quería tener más ingresos, estaba en Walmart, pero quería tener más ingresos, estaba en un proceso ahí emocional también que fue ya que ahora, tal vez en un futuro a todos les platico. Entonces, para mí la comida fue como que, pues va, vamos, me gusta cocinar, y si a la gente le gusta mi comida, pues vamos. Y ahí empezó primero con Malinalli y a la par Macu, porque pues, la gente quería mi comida, y una amiga que espero que, si no está ahí, espero que vea este programa, que fue la que me ayudó mucho, Paola. Paola fue la que me ayudó mucho a ayudarme a poner este restaurante. Es... Me pongo sentimental. Es de mis ángeles de la guarda, aquí en la tierra, que me ayudó. Me dijo, ¿quieres ponerlo? Yo te ayudo. Vamos, yo te apoyo, te doy el dinero, vamos. Sé que eres bueno, vamos. Y ya me ayudó ella, junto con mis papás, en montar, en hacer muchas cosas. Mis papás siempre han estado ahí conmigo de que, oye, va a poner el restaurante, te ayudamos a lo que necesitas, ¿no? Entonces yo aparte estaba en Walmart. Entonces fue como todo un proceso de que yo quería crecer, yo me gustaría ser como mis papás. Yo tenía siempre esa imagen de ser como mis papás, ¿no? De emprender, de tener su negocio, de luchar por lo que yo quería. Y bueno, pues ahí empezó la comida y a la vez mi proceso de recursos humanos con Walmart ya formal, aunque anteriormente ya estaba con mi papá en Grupo Tiroles, es de los primeros que tú ahí comentas. Ahí estuve primero con mi papá en todo lo que es recursos humanos, pero fue cuando dije, necesito yo hacer algo por cuenta propia, ¿no? Yo quería expandirme, ver algo más, y fue cuando llegué a Walmart, donde también hay muchos amigos que quiero mucho, espero que también estén por acá. Quiero muchísimo a mis amigos de Walmart que me enseñaron todo lo que son procesos, orden, seguimientos, pues todo lo que es Walmart. Realmente es una empresa bastante grande, y ahora que están diciendo de Walmart, pues sí, realmente hay cosas muy positivas, y hay unas no tanto, que por eso me salí. Pero bueno, de todo se aprende, de todo se aprende, de todo tiene un pro y un contra, aunque casi siempre ya ahorita ya veo más los pros que los contras. Y bueno, ahí empezó todo como mi emprendimiento ya formal. O sea, de todo un poco, y al mismo tiempo la comida, pero al mismo tiempo el grupo integral ser, que ahorita nos vas a hablar de él, pero al mismo tiempo siendo empleado, conociendo procesos, aplicando la psicología organizacional. No, bueno, oye, pero vayamos poniéndole nombre a la gente para hacerle su reconocimiento como se merece. ¿Cómo se llama tu padre? Mi papá se llama Rafael Zamora, que de hecho le tengo que dar un aplauso porque él... Bueno, ya me dijo mi papá que hoy le dieron los resultados, sí tiene COVID, pero pues mira, sin querer, hoy mi papá dijo que quiere hacer como un video de cómo estuvo en ese proceso, y que bueno, ya les contaremos, porque bueno, por todo lo que es, nosotros no sabíamos hasta el día de hoy, pero pues, mira, realmente mi papá es un gran luchador, es un gran guerrero, la verdad, que ahorita pues mira, ya... salió de esta, y realmente le mando muchos saludos a mi papá y a mi mamá, que obviamente, pues, que ahí andan, ¿no? Los dos. Entonces, sí, Rafael ¿Cómo Zamora. ¿Cómo se llama tu papá? ¿Tu papá es Rafael? ¿Tu mamá? Y mi mamá, María Elena Zamora. María Elena López de Zamora, más bien. María Elena López. Ok, bueno, señor Rafael Zamora, lo voy a hacer público nuevamente. Me encantaría que estuviera usted en este desde tu trinchera. Estaría padrísimo. En mi vida he tenido un inventor de patente aquí con todo ese asunto. La verdad, me encantaría. Le lanzo la invitación públicamente para que pueda estar por acá. Y bueno, María Elena López, ¿qué te puedo decir? Se hiciste este maravilloso hijo con ese don para la comida, y tú con el mismo don para la comida. No, bueno, ahí se mezcla algo maravilloso. Muchas gracias, Rafael Zamora y Marielena López, por haber creado a Jonathan, ¿verdad? Oye, Jonathan, y Paola. ¿Paola cómo se llama? Bueno, Paola. Se llama Paola, pero ¿qué? Arce. Paola Arce.
Arce. Paola Arce. Ella ahorita, ella tiene un nuevo emprendimiento también en Saltillo. Está haciendo todo lo que son pan artesanal, que es muy buena, la verdad. No sé por qué sea mi amiga, pero es muy buena. Ok, pues Paola Arce, si nos estás viendo allá en Saltillo, nos encantaría también tenerte acá en el programa desde tu trinchera. La verdad es que, de verdad, porque estoy encerrada y amarrada de una pata aquí a mi casa, porque si no, pues sí andaríamos de pata de perro y hasta Saltillo, ¿cómo no? Pues para conocer a la gente interesante, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el reconocimiento a Rafael Zamora, a Marielena López y a Paola Arce, pues porque son los primeros que Jonathan comparte, que ha aprendido muchísimo de ellos. Pero la verdad es que ya habló de todos los amigos de Walmart. Pero la verdad es que me mandó una de fotos con un montón de gente y con un montón de invitados y con de amigos que efectivamente eres muy amiguero, eres muy querido por tus amigos. Y entonces eso, digo, eran tantas fotografías que dije, santo Cristo, tengo que seleccionar. Pero antes de seleccionar, vamos a ir a un corte. Y en ese corte vamos a ver un video especial, ¿cierto, Luis? Cierto, en este momento vamos a poner el video, por favor, para que todos lo vean. No se despeguen de su pantalla. Regresamos en unos minutitos, vean este video. Pongan mucha atención a este video porque es la historia de este hombre, Jonathan Zamora, que está el día de hoy con nosotros, por favor. Aun si mi vida derrumbarse pareciera, aun si las fuerzas de mis manos se cayeran, aun si perdido me encontraré en medio de la oscuridad, no temeré, pues tú conmigo estás. Aun si la tierra toda sea removida, aun si los montes se traspasen hasta el mar, aun si se agiten hoy las aguas y se muevan las montañas, yo sé que tú mi vida guardarás. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Aunque la angustia me quebrante el corazón, aun si mi vida ha perdido la ilusión, aunque me encuentre abatido, tú me vivificarás. Tu mano en mi aliento me dará. Aun si me hallase hundido en el cielo profundo, o envuelto en las corrientes sin poder salir, se levanten mis enemigos intentándome destruir, no temeré, yo clamaré ante ti. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción,
mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. No temeré ya más, yo en ti confío. Aunque un ejército acampe contra mí, tu salud es nuestra salud. Por ello ponemos a tu disposición el desinfectante. Pues bueno, Ani, estamos ya de vuelta. Ahorita vamos a entrar de lleno al video, pero antes de entrar al video, Ani, tú querías preguntar algo, ¿cierto? Sí, quería preguntarte, Jonathan, pues cómo te agarró el COVID, ¿no? O sea, ¿cómo te agarró el COVID en cuanto a el área de la construcción? O sea, tú ya tenías contrato, ya estabas trabajando, me imagino, y de repente dicen, pues todos para adentro. Y luego, pues también la construcción, porque no es actividad esencial. Y luego sí van a regresar el primero, regresan el 15, regresan, ya regresaron. O sea, ¿qué pasa, Jonathan? Mira, a mí me tocó todo esto cuando estamos en un proceso bastante bueno de crecimiento. Estábamos en un proceso de enero, febrero, donde íbamos repuntando bastante bien. Y de repente, pues cayó todo, de repente, de la noche a la mañana, cayó todo esto y vimos que teníamos que hacer algo, ¿no? Empezamos a idear con los clientes, obviamente, apoyar a los clientes también, porque nuestras lanzadoras de mortero, que yo soy, nosotros somos fabricantes, son equipos que hacen mucho más eficiente a los clientes. Entonces queríamos ver de qué forma podemos apoyarlos. Entonces, bueno, sí se paró. Todo lo que fue el mes de marzo se paró 100%. El mes de abril ya hubo un repunte un poquito más. Pero bueno, sí, realmente fue muy pesado. La gente, ver cómo la construcción y todas las personas que están involucradas en el área de la construcción se haya parado y que la gente desesperada buscar de qué forma podían sobrevivir. Principalmente los obreros, ¿no? Porque obviamente las constructoras y demás pues tienen su dinero, pero los obreros, que son los que más les afecta todo esto, están preocupados. Entonces veíamos de qué forma apoyarlos. Entonces lo que hicimos nosotros, hacer descuentos, ver de qué forma podíamos apoyar a algunos pequeños empresarios de la construcción, porque para nosotros es muy importante. De hecho, la gente de la construcción, los trabajadores, los albañiles, chalanes, digo, cobran semanalmente, ¿cierto? O sea, está como en el gremio que cada sábado van a mediodía y cobran su lana de lo que trabajaron la semana. Entonces, si están detenidos, pues sí hay un conflicto bastante fuerte, ¿no? Por más allá de que las constructoras pues quieran de alguna forma apoyarlos, pero si no hay ingresos de clientes, es una cadena, y ya lo hemos visto en diferentes sectores, y bueno, la construcción, digo, tiene que tomar sus precauciones el sector para poder proteger a los trabajadores. Si antes en México, yo creo yo, y por la experiencia, que también tengo un poco de experiencia en la construcción, pues la verdad es que la cuestión de seguridad de repente no se les da a muchas constructoras, o no se les da a muchas partes en las cuales el vecino está construyendo el piso, la vecina está haciendo una ampliación, este tipo de cosas, pues no hay mucha seguridad. Y entonces en las constructoras debe haber, en algunos casos, depende los ¿cómo se llama?, los contratos y a dónde están trabajando, y aún así de repente no las tienen. Ahora hay que apoyarlos en esa parte también. Así es, hay que apoyar. Creo que lo que nos hizo nuestras padres, ser empáticos con momentos difíciles, ¿no? Creo que para nosotros, y para mí principalmente, era importante apoyar de una forma por parte de la construcción. Y era por... yo no soy alguien que me gusta dar dinero o dar... me gusta más ver de qué forma doy herramientas para que ellos generen su propio trabajo, que generen su propia forma de llegar a sus metas, ¿no? Porque dar una despedida está muy padre, qué padre que lo hace, es muy bueno, pero yo no me siento tan a gusto con eso. Me gusta más ver de qué forma puedo apoyar con mis equipos, de qué forma puedo dar, no sé,
yo daba gratis una revolvedora haciendo videos, o si querías hacer algo, pues un descuento de un 40%. Entonces, para mí esa era mi forma más importante de apoyar. Y bueno, obviamente también el estar informando de lo que está pasando en la construcción, ¿no? Y de qué forma podemos poner ese granito de arena, que es muy importante en cada área. Ok, regresan el 1 de junio, sí regresan a laborar, porque usted es parte de esa área que ahora va a empezar con ustedes se abre esa parte de ir al regreso. ¿Sí regresan el 1? De hecho, ya todo lo que es sector del gobierno nunca paró. Eso siempre estuvo, nunca paró. Obviamente yo no quería parar. Y esa última quincena de mayo empezaron algunas constructoras y el 1 de junio como formal, ¿no? Después que ya formal, el 1 de junio. Perfecto, pero pues sí es importante que en este regreso tengan todo lo que se requiere para que el personal pues esté cuidado, ustedes también, no les vaya a caer, ¿verdad?, la Secretaría del Trabajo, no les vaya a caer el IMSS y resulta ser, ¿no?, que no tienen todo lo necesario. Pues esperemos que sea un buen regreso, Jonathan. Pero no, tenemos que llevar toda la precaución y más porque nosotros estamos dando a veces capacitaciones, damos apoyo, estar con ellos. Entonces necesitamos que tener todas las precauciones y también informar a ellos cuáles son las precauciones que tienen que tener, ¿no? Exactamente, que ellos también sepan qué es lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer, qué es lo que tienen que portar o lo que no tienen que portar, con el fin de conservar su salud y la seguridad de todos. Qué bueno, Jonathan. Pues ahora sí vamos a ir, voy a ir compartiendo las pantallas y nos vas a ir diciendo qué es lo que está pasando. ¿Sale? O sea, yo sí quiero decir, perdón, yo sí quiero dejar algo muy claro porque el perfil de este programa iba a ser, ¿cómo se llama? La construcción. Y bueno, ¿sí? A ver, y justamente vamos a platicar esta parte. Porque vamos a empezar de la construcción. Esto es parte de lo que hace Chuck, ¿cierto? Así es. Esta máquina es la máquina maravillosa del Tirol, ¿o qué es eso? Esa es la empresa de mi papá, bueno, ellos tienen su empresa, yo hice mi empresa aparte, mi propia empresa. Mi empresa es una lanzadora de mortero, que es para repellar, para todo lo que son muros y demás, para que sea mucho más rápido y eficiente la aplicación de este material. Actualmente ya también lo usan para hacer aplicación de adobe. De hecho, hay un cliente, San Miguel de Allende, que lo están usando para la aplicación de adobe, y en otras regiones como lo que es Mérida y toda esa región para otros productos muy, muy de la zona. Entonces, realmente haces con esta lanzadora una aplicación muy rápida. Lanzadora de mortero, es esto. Esta foto que me mandaste acá, dije, ¿qué es? Yo lo voy a poner, pero no sé qué es. Ay, no la veo, a ver. Es como una canastilla que está subiendo algunos materiales. ¿Está subiendo lanzadora? Es un cliente que están haciendo ahorita el Big Grand de Reforma. Ahí va nuestra lanzadora allá arriba, la están subiendo para ponerla en la zona donde tenía que estar en esa hora, en un edificio muy grande, ¿no?, aquí en la Ciudad de México. Que realmente nos sentimos muy orgullosos porque ya estamos en muchas obras muy importantes, nuestra lanzadora de mortero, en nuestros equipos hechos en México y orgullosamente mexicanos. Nos sentimos muy orgullosos por eso, porque ya están en todo lo que es Centroamérica, ya nos lo están pidiendo. En Jamaica estuvieron el año pasado enviándose lo que es Belice y Guatemala. Entonces, realmente ya estamos en toda esta área. Y ahorita en grandes construcciones, como este que es el Big Grand de Reforma, lo que fue también el emisor Oriente, no emisor, el túnel emisor Oriente, sí, que también toda la barra perimetral se hizo con nuestra lanzadora. Entonces, realmente vamos, ahí vamos con nuestros equipos. ¡Qué padre! Oye, estoy aquí viendo una foto y sácatelas, que me encuentro a Daniel. ¿Daniel también es parte de Chuck? Daniel me apoya mucho, de hecho, somos ahí, yo apoyo en A Comer Plebes y él me apoya en Chuck. Entonces, sí, él es parte de Chuck también. ¡Oh, sí! Ya lo vemos aquí, muy guapo él, todo ataviado, como debe de ser. Esta es otra fotografía que justamente estamos viendo la máquina lanzadora de mortero y el equipo que está trabajando. ¡Híjole! Pues sí está
Pues sí está interesante, ¿no? Y Pues tú tienes que estar yendo a verificar la obra y demás, ¿no? nosotros ahí son capacitaciones para cómo usar nuestras máquinas. Todo lo que es, son esas máquinas que están ahí en este momento. Es cómo usas la máquina, cuáles son los procesos adecuados para el uso general. Daniel es muy bueno para esa parte de capacitación. Es muy bueno para llevar todos los procesos. Como que él me ayuda mucho en eso. Entonces, tiene la paciencia, tiene bien el conocimiento de los equipos. Estamos ahí. Ahí estamos en esa foto. Estamos en Tulum, en una construcción de edificios en Tulum, bastante buena. Entonces, realmente estamos como felices por todo esto que está pasando, ¿no? Con Chuck. Realmente es un orgullo lo que está haciendo Chuck aquí en la construcción, porque somos una empresa mexicana, como te comento, y es padre, realmente es muy bonito. Oye, Pues a ver, Jonathan, déjame te... Ah, perdón, Luis, perdón, sí. ¿cuántos años tiene la empresa de Chuck? Vamos a cumplir 5 años. Órale, felicidades, ¿eh? La verdad es que sí, por lo que nos Gracias, estás gracias. comentando, estás hablando de buenas obras, estás hablando que ya la máquina está siendo reconocida a nivel internacional, y bueno, Así eso es. es hablar muy bien de la empresa y muy bien del emprendimiento. Ani, ellos son unos emprendedores kamikaze tal cual, Ani, ¿cierto? Exactamente, emprendedores kamikaze. Oye, a ver, pero déjame entender, Chuck, ¿vende las máquinas y la capacitación o renta las máquinas y les da capacitación o cómo está el asunto? Nosotros fabricamos la máquina, las vendemos y cuando las vendes tienes la posibilidad de la capacitación. Hay clientes que dicen, ¿sabes qué? La veo muy fácil, tenemos tutoriales por internet que tú puedes ver el tutorial. Pero hay clientes que dicen, no, yo quiero, como esa foto que está ahorita, es un señor que quiso su producto, trabajó mucho por su producto, es un señor que tenía toda su familia de la construcción. Ahorraron por su máquina que cuesta alrededor de 70 mil pesos y nos invitaron primero a la capacitación, que les apoyáramos con la capacitación, que sí tiene un costo, pero ya mínimo por haber adquirido el producto. Y adicional, ellos nos dijeron, no, quiero que se queden ustedes porque queremos hacer la bendición de la Inauguración, máquina. ahí está con la botella, la va a Porque... romper la botella, ¿cierto? Y estuvo Fíjate, muy bonito, o sea, muy son bonito. familias que a lo mejor siempre se han dedicado a la construcción, pero quieren profesionalizarse a través de la compra de este lanzamiento de mortero y bueno, pues ya es diferente, cobras diferente, te vendes diferente ya cuando traes equipo de construcción, ¿cierto? Sí, la verdad, estuvo. Hay cosas que me dan mucho sentimiento, como ese señor, la verdad, estaba feliz con su máquina, no sabes, estaba feliz con su gente. Cuando empezamos con hacer la capacitación, nos agarraba la manguera de aplicación y él la quería ya usar. O sea, Estaba sí, como feliz ya quítense. usando su máquina. Al final de cuentas, en el sector de la construcción, la maquinaria y las herramientas son una parte principal e importante Sí. para poder mejorar el proceso de la construcción tal cual. Nada más una pregunta, Jonathan. A ver, ¿esta máquina nos va a acelerar el proceso del aplanado? ¿Cuánto tiempo? Así. Vaya, ¿cómo está el asunto? En vez de que estés haciendo 80 metros cuadrados o a 80, un profesional en una jornada laboral, mi máquina hace 500 metros cuadrados A su aproximadamente. match, no, o sea, la inversión, la verdad es que vas a acabar más rápido el trabajo, vas a poder cobrar más rápido al final de cuentas, ¿no? Es una inversión y Así en la es. construcción, la inversión de la maquinaria, ¿esta maquinaria la tienes, patentada? ¿Cómo está el asunto? ¿Esta es la que Ahorita patentaron? estamos en un proceso junto con el que me ayudó a hacer. Esta máquina ha sido como todo un proceso, porque quien estuvo haciendo la máquina, ahora estamos haciendo nuevas mejorías cada vez. De hecho, el año pasado hicimos una nueva máquina de concreto, ya no solo de mortero, sino de concreto, y todavía les pusimos mejoras. Entonces, esto lo estamos haciendo para, obviamente, que los clientes tengan un equipo mucho más completo y en un futuro, obviamente sí, estamos en ese proceso de qué forma podemos ya pa patentar ya todo esto. Hay algunas cosas que no puedo patentar, obviamente, porque no son hechas por mí, por nuestra creación, pero sí puedo hacer algunas cosas ahí de patente. Pues Sí, hay algunas, felicidades. la verdad, ya para qué miento, yo ahí sí tuve la ayuda de muchos otros angelotes que son los que me apoyaron en todo este proceso de la máquina, que el diseño de la máquina,
y los que están todavía ahorita conmigo trabajando, que somos un equipo, que ya son, es mi socio, se puede decir también, en el área de producción, nos sentimos, me siento muy orgulloso porque en los momentos más difíciles, este socio que está en el área de producción me ayudó muchísimo, que ahorita van a ver por qué. Sí, sí. Sí, porque bueno, ya hablamos del negocio y ahora quiero que conozcas más de cerca y más íntimamente. Yo sí quiero decir algo, Ani, porque este tema era de la construcción, pero ya cuando me mandó la información también, Ani, dije, oye, ¿de qué se trata esto? O sea, es construcción, hay muchos temas alrededor de Jonathan, entonces no nos da ni siquiera una hora, Ani, porque acuérdate que habíamos comentado que íbamos a hacer un programa especial de emprendimiento en pareja. Corte A, pues no estamos hablando, sí lo hemos mencionado, pero vamos a tener que hacer otro programa, Ani. Yo no sé, iban a estar los dos, yo no sé qué vamos a hacer, porque hay mucho de dónde sacar información para que la gente sepa y conozca y aprenda, y aprendamos todos, Ani. De verdad, aprendamos, porque yo te quiero dar las gracias. Bueno, antes de darte las gracias, ¿qué estamos viendo aquí? Porque yo te quiero dar las gracias te las estoy dando desde el WhatsApp, ajá, así que... Tu mamá. Mi cumpleaños, mi mamá y mi papá, sí. ¿Qué edad cumplías ahí? Ay, fue de como 3 años más o menos, hace 3, 4 años más o menos. Oh. Tengo 38, como 34, 35. 34, okay. 35 años. Aquí están para que los conozcan, señores, Rafael Zamora y María Elena López, los sí, progenitores de este hombre, Jonathan. Los papás más hermosos. ¿Ellos dónde viven? ¿Acá en México? ¿En la Ciudad de México? Sí, en la Ciudad de México, sí. Ahora están encerraditos porque se tienen que cuidar. Acá, qué bueno. Pero bueno, cuando me mandaste esas fotografías, dije, ¡santo, por Dios! ¿Quién eres tú, este chiquitito? Es el bajito, ¿no? Es el chiquito. No veo la foto. A ver, ahorita que ya la puedas ver. Está tu mamá, me imagino... Dos niños y una niña. Así es, la niña, la grande, es mi hermana mayor, que ahorita ya no está con nosotros. Uh-huh. Es mi otro angelote que tengo en el cielo. Sí. Mi hermano Dago, que también está muy cabrón mi hermano, es súper inteligente. Es un chavo que también lo tienen que conocer. Él su empresa acaba de ser una de las mejores empresas para laborar. Tuvo el reconocimiento y... está muy caro, mi hermano. Great place to work. Exactamente. Órale. Y yo, ahí de chiquito. Ahí falta mi otro hermano, el más desmadroso, que Rafaelo. Pero bueno. Okay. Y mi hermana la más chiquita, pero ahí todavía no nacía. O sea, son cinco. Ok, la mayor. Mi hermana, que otra saludó hace rato, que también es una cabrona. Ella está como la directora ya. De la empresa, de mi papá, ella ya está como una de las, también de las mujeres más influyentes de la construcción en mujer. ¡Guau! ¿Cómo se llama esa hermana? Es María Elena Zamora. Ay, pues igual que tu mamá. Bueno, María Elena, mira, no es chiste. De aquí estoy anotando a todas las personas que voy a entrevistar de esa familia. Aquí estoy anotando, ¿ok? No es cabrón. Chiste. Mira nada más, aquí ya están los cinco. No, falta una pequeñita aquí, ¿no? A ver, no veo. Están en la mesa, están desayunando, está tu papá, está tu mamá. Entonces, ahí es Navidad. Mi papá siempre hacíamos la cena de Navidad en la mañana para irnos de viaje. Ahí todavía no nacía mi mamá, la más chiquita. Ok. Entonces, toda la familia, entonces desayunábamos y nos íbamos de viaje. ¡Qué padre! ¡En Navidad! ¡Ah, qué padre! Ya era una tradición. Sí, y la verdad nos las pasamos increíble. Mis hermanos y yo éramos un desmadre, pero bueno. ¿Éramos? Bueno, ok. Todavía. Aquí, háblanos de este ángel. Sí, mi hermana se llama Mónica, que te la recuerdo, obviamente, porque bueno, siempre estuvo ahí conmigo apoyándome. De chiquito era la que me sonsacaba para hacer muchas. Ahí está, exactamente ella. Ajá. Exactamente, bueno. Pero bueno, pasó algo no muy bonito y ni modo. Okay. Algo que desgraciadamente la delincuencia, ¿no? Entonces, que no quiero hablar porque no te preocupes, por ahí y no quiero que
que se ponga triste ahorita. No te preocupes, no, está bien. Es un ángel, Mónica, que está por allá, seguramente que te está echando el ojo, donde quiera que se encuentre, seguramente te está echando el ojo, y más que el ojo te está echando, seguramente. ¿Quién está aquí? Ahí, a ver, tu mamá. No veo. A ver, a ver. A ver, estás con una señora, muy, muy feliz, abrazándola. Son dos fotografías, es la misma señora. ¿Ya te salió? ¡Ay, mi mamá! Sí. Su mamá, claro que está con su mamá. Ya lo sabía, me imaginaba que era María Elena López. María Elena, un gusto conocerte, aunque sea por a través de la pantalla. Pero ha sido una mujer que ha influido, bueno, tu mamá y tu papá en sí, pero en esta parte de tu mamá, ¿qué es lo que más te ha marcado en la vida acerca de tu madre? Su lucha, su perseverancia, su amor. Ella tiene un corazón para todos. No hay alguien que le pida ayuda y ella, aunque esté enferma, aunque esté como esté, va y ayuda. Así, no importa cómo esté ella. Ella puede estar cansada, puede estar entre todo, y va y ve la forma en cómo ayudar. Entonces, eso, wow, mi mamá tiene esa fuerza, ese don de amor, wow, muy grande, la verdad. Entonces, la verdad, mi madre es un corazón con patas, literal. Es una luchadora, una muy buena administradora, conmigo. A mí me ayudó en primaria, secundaria, como leona, a salir adelante con muchas cosas. La verdad, después de mis enfermedades, tuve varias enfermedades desde los 6 meses hasta mi cáncer, que ya ahorita González habló un poquito, pero bueno, ella siempre estuvo ahí, siempre a un lado de mí. Ella nunca me ha dejado. Te amo, madre. ¡Ay! Pero bueno, aquí, ¿qué están haciendo? Están guapísimos. Ya te vimos, Daniel. Estás guapísimo aquí. Están vestidos de policías. Están, obviamente, ajá, en mi avenida preferida, que es Reforma. Así sí, es. Sí, están en Reforma, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros somos mucho, y principalmente yo, de luchar y ser muy orgulloso de lo que somos. Me vale así de que creo que para mí, ser quien eres, luchar por tus derechos, luchar por todo esto que es la comunidad LGBT, y por eso mismo hice ser, ¿no? Para que nadie tuviera esa discriminación que tal es. Yo pasé muy poquito, la verdad, yo lo pasé muy poquito porque yo tuve el don de tener unos padres muy buenos, familia, pero en algunas cosas laborales me pasó y con alguna situación también ahí con otras unos policías, pero la verdad, yo como que hay luchar, ¿no? Hay luchar por esos derechos. Exactamente. Justamente puse esta fotografía aquí porque aquí es justo donde quería hablar del Grupo SER. ¿Cómo fue que surgió? ¿Cómo fue que te nació la necesidad de hacer que la gente que había sufrido discriminación, me imagino que de todo tipo, podría reintegrarse a la vida productiva? Así es. Yo cuando empecé como recursos humanos ya en Walmart, después en un outsourcing donde duré muchos años, veía la discriminación que había al momento de que me decían a mí, Jonathan, necesitamos contratar 100 personas, o 2 personas, o 1 persona, pero con este perfil. Yo llegaba y les ponía gente que para mí eran muy valiosos y que tenían todo llenaba todo el currículum, pero tal vez eran gays, o estaba embarazada, o era un chavo morenito y no muy agraciado, o tiene una discapacidad visual o motora o demás, ya no, ese no lo queremos. Uy, pero ¿por qué no? Si está mucho mejor capacitado que los otros. No, pero es que es gay. No, es que medio es, no, mira, es que tiene tal problema. Entonces fue como para mí un choque muy emocional, que dije, no puedo hacer esto. Entonces lo que yo hice en este momento, abrí una empresa para que toda la gente que discriminaban de la empresa donde yo trabajaba, yo los agarraba y les buscaba trabajo por otra parte. Entonces, ahí empecé a tener mucha alianza con empresas socialmente responsables como EdenRed, que ellos fueron los primeros que me dieron como que la oportunidad de decir, va, mira, tenemos estos perfiles, queremos que tú seas el encargado. Muchas pymes, que realmente muchas pymes me dieron esa oportunidad también de decir, va, creemos en tu proyecto,
va, vamos. Y muchas empresas también grandes como Samsung y Edenred, como yo te comentaba, que me daban algunos perfiles exclusivos para nuestra empresa, para mi empresa, que empecé a formar con yo solo y entre yo, que yo trabajaba y estaba como en el outsourcing, decía, bueno, pero yo tenía una responsabilidad, sentía que tenía esa responsabilidad. No, pues se me hace que parte del corazón de María Elena López, pues te lo trajiste tú, ¿no? Porque pues también querer ayudar en todo momento y de la manera desde tu trinchera como pudieras apoyar, y bueno, a esta comunidad LGBT, y no sé cuántas y son, pero LGBT, y no sé qué más, plus, no sé ya hoy cómo está el asunto, pero también apoyar a esta comunidad desde tu trinchera, pero a los discapacitados, pero a los que somos morenos, no, bueno, pues yo no hubiera entrado a trabajar. No, a pues forma, yo tampoco, ¿no? Ya valió gorro, ¿no? Ya chingué, ¿no? Pero aquí, este testimonio, bueno, no sé qué fue primero, ya no pudimos poner el otro video de tu testimonio cuando resulta que tienes una relación y bueno, decides tener una relación sin protección y sácatela. Eso fue en el 2005 más o menos, y que desgraciadamente fue eso. Y por eso para mí era muy importante hacer esos videos, para que la gente viera que sí existe primero el VIH, segundo, que no hay que discriminar, ya que podemos cualquiera. Hay gente que ni siquiera saben ustedes que tienen VIH y lo esconden por miedo, porque dicen, no, me van a discriminar, me van a apuntar, mi familia no me va a querer, no sé, tienen muchas ideas de lo que es el VIH, y yo llegué y dije, no, voy a hablar de lo que es el VIH, y creo, llevo más de 10 años hablando del tema, porque para mí era muy importante que la gente no apuntara, y no señalara, y no criticara, y no tuviera esa doble moral. Me choca la gente que tiene esa doble moral, que, ay, yo soy el mejor, ay, no, y por atrás, entonces, no, a ver, el VIH no tiene nada que ver si soy buena o mala persona. Es un virus y ya, ahí está. Y nada más. Es un virus, existe, algunas personas lo contraen, y puede ser heterosexual, homosexual, puede ser una transfusión sanguínea, o sea, fíjate que va muy al tema porque finalmente es un virus y en algún momento hay una, hay una nueva serie en Netflix, Luis. ¿Cuál? Historia 101. Historia 101, bueno. En donde hay un capítulo que hablan justamente del VIH y finalmente existe el VIH, ya nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo, ha habido la necesidad de que haya muertes para que la gente sepa, ¿no? Claro, tenía que ver con algo que quizá a la gente le hace más ruido y que le hace más ruido en su doble moral, que es la sexualidad. Recordarás, Ani, rapidísimo, cuando fuimos a ver la obra de teatro con Horacio Villalobos, la de los chicos de la banda, cómo era la cuestión con las fiestas, con los homosexuales, cómo era esa parte de repente la gente no salía, digo, ya no sé si se dice ahora salir del closet y todo el rollo, pero los chicos de la banda, esa obra de teatro que trajo Horacio Villalobos, también la otra obra de teatro que trajo, que se llamaba Amar, Un Corazón Normal, perdón, que también es buenísima esa obra de teatro, vean la película. La verdad es que sí es complicada la parte del VIH, porque ahorita que lo acabas de mencionar, Jonathan, neta, hay gente que cree que no existe el VIH, no entiendo. Así es. No puede ser. Hay que alzar la voz y que se cuiden. Es muy importante que la gente se cuide, en verdad. Los chavitos ya lo ven como, ay, no hay problema, hay pastillas ya donde me puedo controlar. Oye, no. No, y han sido años de investigaciones y han sido años de vidas que ha costado que el VIH, pues no sé si esté controlado, ¿verdad? Porque ahorita como estaba el coronavirus, pues ya todo lo demás pasa a segundo término. Pero ¿cómo es vivir así, Jonathan? Mira, la verdad para mí fue fácil porque por la familia que tengo. Mi papá, mi mamá, que ellos nunca juzgaron. Y solo me dijeron, bueno, hay que vivir. Y yo sabía mucho también de eso, ¿no? De vivir, de salir adelante. Tal vez hubo un momento cuando no lo tuve claro hasta como los 5 años, como que casi ya, que ya había dejado a mi pareja, que fue el que me infectó, que reaccioné y dije, oye, si tengo el VIH, me llegó como una
depresión, se puede decir, por muchas cosas emocionales que me estaban llegando en ese momento. Y dijo, ok, hay que salir adelante, hay que, a ver, vamos a luchar. Entonces, bueno, para mí, realmente, mi cuerpo, yo nunca tomé medicamento por casi 10 años, porque mi cuerpo lo controlaba bastante bien. Entonces, hasta que tuve cáncer, que por el cáncer tuve que tomar medicamento. O sea, no. Pero es que ahí viene el testimonio más, o sea, así de, a ver, ya fue un primer... Ahí estaba la puta, ¿no? Sí, ya fue un primer fregadazo, ¿no? O sea, pero algo bien importante, a veces las decisiones que uno toma en ciertas circunstancias, como por ejemplo el decir, hoy no me cuido, puede traer una consecuencia. Como en este momento, ay, pues hoy salgo y voy a la fiesta y no me importa. Y puede ser que esa decisión cambie totalmente la forma en la que vives. Y esa fue. Sin embargo, cualquier decisión que tomes, hay que tener la conciencia y tomar la responsabilidad, porque fácil sería echarle la culpa a la expareja, ¿no? Pero finalmente hay una parte de responsabilidad de cada uno de nosotros. Así es, hay que tener la responsabilidad. Y cuando ya tomas tu responsabilidad y lo que te toca, va. Ahora, y no culparte, porque hubo un momento en que yo me quería culpar, pero ya después, ya, a ver, no te hagas la víctima, ¿no? No, ya. Quiero decir la víctima. La víctima. No te hagas la víctima, y ya. Porque pues, si está por ahí mi hermano Dago, Dios me va a decir eso, no te hagas la víctima. No te hagas la víctima, toma responsabilidad y hazte cargo de lo que se necesita hacer. Digo, yo lo digo muy fácil, Jonathan, pero la verdad es que estar en esa circunstancia y estar viviendo, o si yo fuera tu mamá, o sea, o tu papá, o tu hermana, o tu amigo, híjole, pues es un shock para todos los que viven a tu alrededor. Así es, sí, es un shock. Un poquito que a veces no comprendemos los que lo estamos viviendo, porque creemos que ay, ya, no le hagan tanto rollo, pero cuando te pones y eres empático con tu familia, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, wow, sí te sientes responsable a estar bien, ¿no? Ah, qué bueno, exacto. Fíjate, lo acabas de decir, sí te sientes responsable para estar bien, y luego resulta que recibes la noticia de que hay un cáncer linfático. Linfático, exactamente. ¿Sabes qué? Creo que mi cáncer fue una bendición, se puede decir, porque eso me ayudó mucho a cerrar muchos ciclos. Cuando llegó el cáncer, yo ya estaba yo muy bien, de hecho, estaba ya en un proceso emocional que yo me estaba sanando, y llegó el cáncer, fue como, wow, qué padre que me llegó en ese momento de vida, porque si hubiera llegado en otro momento de vida, hubiera estado deprimido, hubiera estado muy mal, hubiera caído en una depresión fuerte, pero no, la verdad, estaba en un momento emocional bastante bueno. Estaba empezando con mi empresa, estaba muy feliz con eso, que me estaba yendo bien. Entonces yo estaba como muy feliz y emocionalmente bien, ¿no? Me había perdonado muchas cosas yo y me había sentido ya muy tranquilo. Y como dije hace rato, ya no me hacía la víctima, como muchas veces me quise sentir, ¿no? Porque me ponía la víctima de que, ay, fui muy bueno, ¿y por qué me pasan tanto a mí? ¿Por qué tantas operaciones? ¿O por qué esto y por qué esto? Cuando ya dije, ah, ya pasó, ya que te vale la madre, ya, la vida es así, hay que vivirla feliz, ya, a ver. No pasa. Oye, pues yo te voy a decir una cosa, el tiempo ya se nos fue, así que tienes otro momentito para que vayamos a corte y regresemos otra vez. Claro, claro. Sí, porque la verdad está muy interesante este testimonio, regresamos rapidísimo. Pero espérate, no nos podemos ir sin que yo le diga algo a Jonathan. La verdad es que te ves guapísimo, pelón. Guapísimo te ves así, o sea, de verdad, esta foto a mí, digo, con el respeto que se merece la fotografía, me encantó, porque tú te ves súper bien, te ves guapísimo. Okay, regresamos. Pues ya después de echarle las flores para que no se haga la víctima, vamos, y regresamos. Tu salud es nuestra salud. Por ello ponemos a tu disposición el desinfectante y satinizante de superficies, elaborado con sales cuaternarias de quinta generación, con amplio espectro contra bacterias, hongos, virus y algas. Cuenta con certificado EPA y está avalado para la eliminación de COVID-19. Aprobado para uso en hospitales.
contamos con las presentaciones de atomizador de 750 mililitros, garrafa de 5 litros y garrafa de 20 litros. Porque nos ocupa tu salud, desinfecta y sanitiza tu hogar. Protege a los tuyos. Disponible en Postural. Tu salud es nuestra salud. Por ello ponemos a tu disposición el desinfectante y satinizante de superficies, elaborado con sales cuaternarias de quinta generación, con amplio espectro contra bacterias, hongos, virus y algas. Cuenta con certificado EPA y está... ¡Hasta chingada madre! No, espera. 2019 ha sido un año de lleno de crecimiento, intensidad y sin simulación. No vamos a hacer un recuento de los daños, de lo que sucedió en 2019. Pero Ani, no comimos. Ay, ahora resulta que vas a decir que no dormimos. Que nos peleamos. O que no había dinero. Ay, que no me dejaste hablar. Que no tenías ganas. Tú no tenías ganas. Ajá. Que si nos copiaron, no sé, que grabaste y no había sonido. Digo. Y que si los bloopers de Luis. Bueno, o sea, si me río de mí mismo, ríanse de mí, no hay bronca, pero compártanlo. Ahora resulta, la verdad, se equivocó. Basta de dramas. ¿Por qué no nos enfocamos? Ani Veloz, ya estamos de vuelta. La verdad es que está muy interesante este testimonio que estamos teniendo de un emprendedor. Este es un verdadero emprendedor kamikaze, Ani. La verdad es que me está sorprendiendo todo lo que estamos escuchando. No nada más se trató de la construcción. Podemos sacar muchísima información y mucho tema, Ani. ¿Cómo ves? Mucho tema, mucho testimonio de vida, de emprendimiento, del querer verdaderamente hacer una empresa socialmente responsable y no nada más ponerte ahí la etiqueta y subirte ahí al tren del mame de que, ah, sí, yo también soy socialmente responsable. No, desde una trinchera real, él está ayudando a otros a reintegrarse al mundo laboral sin ser discriminados, o sea, y aparte su testimonio de vida, y bueno, primero tiene que aprender a convivir con el VIH y después tiene que aprender a convivir con el VIH, pero con el cáncer linfático, y después yo no sé qué más después, ¿verdad, Jonathan Zamora? Después una fiesta de poca madre, ¿no? Ay, estos dos amigos los amo, es Chris y Oscar, que Oscar, el de barba, nos trajo nuestro pastel de cumpleaños a Cris y a mí, y la verdad, misión es uno de los mejores cumpleaños, la verdad, ellos dos son de mis otros angelotes que yo tengo. Perdón, Jonathan, vamos a decir un poquito de la gente que nos está viendo, porque por ahí está Oscar, nos está viendo Luz Quintero, Helen Dimo, Mari Cruz, Alberto, saludos a todos. Y nos está viendo Rogelio, muchísimas gracias Rogelio por siempre seguirnos. Mónica nos está viendo, dice, interesante industria la parte de la construcción. Y está Oscar Salmerón. John es mi sensei del emprendimiento y un excelente ser humano. Felicidades, amigo. Ahí está cuánto amor, señor. Ahí está cuánto amor de la gente. Y eso es cuando vas dejando huellas a lo largo de tu camino como ser humano, como emprendedor, como amigo, como hijo de familia, es cuando vas dejando las huellas y como vas trascendiendo a aquellos emprendedores que están muy preocupados por saber cómo van a hacer que sus emprendimientos trasciendan. Es muy sencillo y Jonathan está dando un testimonio de la vida. Vive, solamente es vive. Ajá. Y la verdad, esta foto me encantó. Insisto otra vez, te ves espectacular, pelón. Si quieres considerarlo para un nuevo look del 2021, pues considéralo, ¿verdad? Oye, esta fotografía, estoy maravillada. Siempre quise ir al Tubotel. Exacto. Siempre quise ir al Tubotel. ¿Qué onda con ustedes? O sea, cosas de que estamos hablando de ir y yo. Oh, se está friseando. Está apreciando la imagen y el sonido. ¿Me oyen? Ah, ok. ¿Ya, ahí me oyen mejor? Ya, te oyes mejor. Ahí estás. Ah, ya. Entonces, Daniel y yo siempre nos ha gustado mucho el viajar y tengo la fortuna de que por medio de mi trabajo podemos hacerlo mucho y estar con la familia, con nuestras perrijas. ¡Dos perrijas! ¿Cómo se llaman esas perrijas? Todd es la blanca y Tía la gris.
Santo Dios, yo a las dos las veo blancas. ¿Quién tiene cuál? ¿Quién tiene cuál? Ahí está. La que yo llevo, la que yo tengo en los brazos es Dot. Dot, okay. La que tiene Daniel es Pia. Pia, okay. Y, oye, ¿cómo se está en el Tubotel? Cuéntanos, porque, híjole, siempre quise ir al Tubotel. Padre, padre, es un... Es como que para fin de semana está padrísimo, ¿eh? Los que son muy de lugares pequeños no se los recomiendo mucho. Oh, pero sí es padre. O sea, los que se sienten claustrofóbicos, mejor no le entren. Exactamente. Ok. Híjole, sí, siempre me quedé con ganas y cuando vi esta fotografía dije, ¡ah, canijo! Ellos ya se fueron al Tubotel. Me dijiste que estas dos últimas fotografías eran muy especiales para ti. Entonces aquí pongo la primera, señor. Es la primera, es todo lo que yo... Todo entre lo que he sido de hobbies, mi lucha, mis... Ahí en la primera a la izquierda es cuando estoy de chef con lo que son Macu, eventos. En la parte de abajo cuando un amigo me apoyó y como sabía que me gustaba Thalía y que me gustaba toda esta parte de la moda, me apoyó a que fuera a estudiar ahí como su asistente de modas. En la parte de abajo fue cuando fue mi lucha contra la discriminación que me hicieron los policías de la Ciudad de México y toda mi familia. Si quieres comentar rápido qué sucedió en esto con los policías, Jonathan. Allí unos policías cuando en la noche me golpearon, bueno, primero me subieron a la patrulla, me pidieron que les hiciera sexo oral, como no lo hice, me llevaron al Ministerio Público, que era un juez cívico, y dentro del juez cívico, como yo quería pues, mis derechos, hablar por teléfono, saber qué estaba pasando, dentro de la celda, alrededor de 4 o 5 policías me golpearon, y pues ahí empecé mi lucha, porque pues fueron muchas cosas que pasaron en ese juez cívico dentro, pues fue realmente un... Por eso cerré ser, porque yo ahí me llegó una depresión bastante fuerte, porque yo pensaba que no había logrado lo que yo quería de luchar por los derechos. Yo estaba como muy enfocado en eso y que a mí me había pasado, me dolió mucho, ¿no? Y como que hay una depresión, tuve que cerrar ser por esa situación emocional, entonces, y volver a la vida laboral Godín, ¿no? Por un año. Pero ahí donde, en esa foto, hay muchos amigos ayudaron, muchos, mi familia estuvieron con ese mismo cartelón, reunimos, fui el primero que logró más de, si no mal recuerdo, 50,000 firmas en la plataforma de Change, si no mal recuerdo. Vale. Más de 50,000, creo, si no mal recuerdo. Pero bueno, fue algo ahí. Ajá. Entonces, sí. No, pues un testimonio fuerte. De ahí fue otro cuando estaba ahí como asistente de modas de mi amigo, que es otra de mis pasiones, que siempre me ha gustado la moda, siempre me ha gustado, y siempre he podido hacer todo lo que yo he querido hacer, lo he hecho. Y no me quedo con esas ganas, ¿no? ¿Acá arriba qué? ¿Corriste o qué? Siempre estuve atletismo, siempre, hasta que tuve mi operación a los 16 años, que dejé de correr por 6 meses, y después ya dejé de correr por la parte emocional, que también creo que es muy importante eso, que tal vez en un futuro también estaría padre hablar de la depresión. Muchas veces te tienes que dar cuenta cuáles son tus estados de ánimo, ¿no? Y qué es lo que lo generan, y luchar por eso. Entonces, yo tuve muchos momentos de mi vida que por mis enfermedades, por situaciones, me generaban esa depresión, y una de esas pues fue las enfermedades, y algo que me ayudó mucho es el deporte. El deporte siempre me ayudó mucho, el correr, ahorita sigo corriendo, yo ya no tanto como antes, iba a maratones, que iba a muchos entrenamientos de atletismo, pero creo que de mis mayores pasiones es el atletismo, y que me encanta correr, tal vez porque yo estuve mucho tiempo sin a veces caminar cuando estaba chiquito y después de adolescente, entonces creo que el correr me hace sentir muy libre. Ok, ¿aquí? Ahí estoy cuando estaba apoyando a mi hermana en su empresa, que es la empresa familiar en Tirolesa, y que también es un gran orgullo
haber apoyado un poquito ahí, nada más un ratito, con mi hermana, mientras ella, ahorita ya era directora de esa empresa, que es muy orgullosamente 52 años, que es de mi, de la familia, no de mi, y ahorita, bueno, que la está dirigiendo mi hermana, ¿no? Ok, ¿acá estás dando conferencia o algo? Una conferencia de ser, hablando de lo que es el respeto, de la dignidad, de lo que es la igualdad, la equidad. Entonces sí fue muy una muy importante ahí. Y acá abajo un reconocimiento. Un reconocimiento que me dieron por Chuck, ya con mi empresa de maquinaria para la construcción, y que me siento muy orgulloso, que es una empresa que lo hice con muchos sueños, con mucho, ya con mucho aprendizaje de todo eso que vieron anteriormente. Creo que todo eso me ayudó a que Chuck sea la empresa que es ahorita. Wow. Creo que me ayudó mucho. Pues mira, así, así, y luego que me manda esta. Así es. Esa foto es, como la vez pasada que también Daniel les comentó, cuando yo terminé de mi cáncer, mi hermana me dijo, vámonos, hay un, ¿quieres ir al Nevado de Toluca? Yo, vámonos. Dijo, pero sí puedes, porque llevas poquito tiempo que salí. Le dije, no, de que puedo, puedo. Si el cáncer no me venció, una montaña tampoco. Entonces, pues sí, llevaba ahí poquito tiempo, no sé si 3 o 4 meses de haber salido de mis quimios y de todo ese proceso de sanamiento. Entonces fue cuando llegué y fue una victoria más. Creo que me siento muy orgulloso por ese día, porque mi hermana y yo, amo a mi hermana y ella mucho también. Ella siempre mucho me agarra y me dice, tú puedes, vamos, a ver. Ella es una cabronzota con todas las palabras, así, porque es una mujerzota. Entonces, sí, es una mujer que siempre ahí anda también apoyándonos, ¿no? Aunque es la más chiquita, pero a veces parece hasta la mayor de todos. Como debe de ser, como debe de ser, dirigir a los hermanos. Jonathan, de verdad, ahora sí quiero hacerte un reconocimiento público y darte las gracias públicamente por abrirte de esa manera, por tener esa confianza en EGBE, por abrirnos el corazón de tu vida, de tu empresa, de tus experiencias, de tu salud, de tus de verdad, es, híjole, no hay palabras para agradecer que nos hayamos visto, ¿qué te parece? Una hora, que después nos hayamos escuchado aquí con Daniel y que tengas esta confianza para abrirte con nosotros. De verdad, muchísimas gracias, Jonathan. Muchas gracias. Dinos. No, de que para mí es muy importante tal vez hablar de que no pasa nada, ¿no? La vida es la vida y hay que luchar, hay que seguir adelante, hay que chingarle, hay que ser felices y positivos a pesar de cualquier momento difícil. No pasa nada. Mi papá tiene esa frase. Siempre me decía mi papá, John, ¿qué pasa? No pasa nada. Todo lo que tú quieras, no pasa nada. La vida es vivirla. Tú vive tu vida. Eso mi papá me enseñó mucho, ¿no? El poder decir, vamos a luchar. Y tú luchas por lo que tú quieres y vas a salir adelante. Así es, muy buen testimonio. La verdad es que yo estoy sorprendido porque yo estaba esperando una cuestión de construcción al 100% y cuestiones muy técnicas. Había visto un poquito de tu máquina. Dije, ok, ya cuando Ani me empieza a mandar la información, dice, mira, trae todo esto. Dije, oye, bueno, ¿qué onda? Es que somos seres humanos. Jonathan es un ser humano que le pasan cosas, como absolutamente a todos. Entonces, te agradecemos, Jonathan, agradecemos a Daniel. Yo, y hago un reconocimiento también porque ese día que conocimos a Comer Plebes, se notó inmediatamente quién era el líder en ese proyecto. O sea, tal cual, le diste el espacio, ¿sabes qué? Ahí está Daniel, es tal cual. Y muchas veces, híjole, hemos visto, nos hemos encontrado muchos emprendedores socios que no se nota. Entonces, la verdad es que te felicitamos y en este caso, aquí tú eres el líder. Entonces, es recíproco y eso está padrísimo. Tenemos que hacer un programa en el de emprendimiento en pareja porque, híjole, podemos aprender muchísimas cosas de ellos dos. La verdad sí. Es que está cañón, ¿eh? La verdad, sí, lanzamos también la invitación. Yo sé que Daniel está ahí atrás de cámaras. Muchas gracias, Daniel, por habernos permitido conocer a este gran hombre, que ocupa una gran parte de tu corazón en tu vida. Muchísimas gracias a ti, Jonathan. Y definitivamente sí, tendremos que hacer un programa de emprendimiento en pareja porque, híjole, de verdad, tendríamos que
que todos aprender justamente ese pimponeo. Te toca a ti, la cámara es tuya, el foco es tuyo y yo estoy atrás en el apoyo. Y luego te toca a ti, Jonathan, yo estoy atrás, te estoy apoyando, doy las capacitaciones. Verdaderamente encontrar un socio de vida y un socio en los negocios. De esta manera tienen un tesoro en las manos. Y lo que queremos es que nos digan exactamente cómo es que lo trabajan, cómo es que no se llevan el trabajo a casa, cómo es que no se llevan el trabajo a la cama, cómo es que no se llevan el trabajo a las reuniones familiares, o cómo es que no se llevan la relación amorosa y de pareja a los trabajos. Que nos den los tips, que nos den las ideas, para que la gente que tenga sus emprendimientos en pareja o que piense tenerlos, que lo ve complicadísimo, pues tenga a lo mejor una guía de, pues ellos hacen esto, vamos a probarlo, ¿no? Así es. Nosotros, me siento muy afortunado de tener este gran ser humano, gran ángel. Eso, estoy rodeado de ángeles, no puedo decir. Y es mi ángel que está conmigo apoyándome, dándome ánimos, a luchar, a cuando yo estoy mal, me dice, vamos, no va a pasar nada también, a ver. Entonces, realmente, los dos somos como que, ok, tú tu espacio, yo mi espacio, pero siempre hacia una meta en común, ¿no? Creo que nosotros somos mucho en eso, de que respetarnos, obviamente, como todos tenemos nuestros momentos, pero creo que el amor que nos tenemos es lo que nos ayuda mucho a llegar a esa meta. Creo que tenemos tanto ejemplos muy buenos de parte de su papá, de Daniel, como de mis papás, que si se hace con amor, con paciencia, con buena comunicación, se pueden lograr cosas muy grandes, ¿no? Entonces, únicamente con paciencia, comunicación, y bueno, y con una meta bien establecida hacia donde tú quieres estar. No, bueno, pues sí tendremos la oportunidad. Daniel, sé que nos estás escuchando y voy a mandarles mensajito. Voy a mandarles mensajito y vamos a organizar algo de emprendimiento en pareja, porque la verdad es que nos encantaría. Igual podemos tener a otra pareja. Es lo que te iba a decir. Puede ser una serie de entrevistas, pláticas, probablemente para tener los mayores insights que podamos en diferentes sectores de emprendimiento. Vaya, al final de cuentas, a Egbe lo que nos interesa es tener la mayor información posible de todos los sectores, de todos los segmentos. Y siempre lo hemos dicho, Ani, y aclaramos siempre, no nos importa tu religión, no nos importa tu preferencia sexual, no nos importa tu color político, no nos importa tu deporte favorito. Aquí somos seres humanos y nuestra trinchera es el emprendimiento tal cual. ¿Sí o no, Ani? Claro. Claro, y justamente por eso agradecemos con todo nuestro corazón, cuando nos abren sus vidas y nos lo comparten. De verdad, muchísimas gracias a los dos. Seguramente te voy a estar pidiendo los contactos de toda esta gente que ya nos ve aquí. Sí, no, bueno, ahí te encargo. Me faltó hablar de mi hermano Rafaelo, que está en Mérida, que es en Valladolid, que tiene un restaurante muy bueno de Valladolid. O sea, a ver, en Valladolid yo he comido la mejor sopa de lima que he probado en mi vida en Valladolid, ahí en el mercado, no sé, el restaurante de tu hermano, seguramente es muy bueno, ¿habrá que ir? ¡Híjole! De verdad, Jonathan, o sea, acabas de cerrar el programa con la cereza del pastel, de verdad, porque bueno, conocer a tu hermano en Mérida y en Valladolid, esto es del universo, se me hace. Muchísimas gracias, seguramente sí, espérame, ¿cómo dijiste que se llama el de Valladolid? El de Valladolid, Rafaelo Zamora. Rafaelo. Con los Samos, que así nos dicen los Samos, tienes unos 5 o 6 capítulos. Rafaelo Zamora, ya estás en mi lista de toda la gente que tengo que entrevistar de esta familia. Sí, o sea, a ver, Anita, te agarraste el ticket del súper y le pusiste a anotar ahí, o sea, qué onda. Pues es que no tenía y entonces dije, ¿dónde lo anoto? Pues aquí, porque estas son mis próximas entrevistas, seguramente no se pierdan desde tu trinchera o cualquier otro segmento. Vamos a ver algunos segmentos. Estas personas van a estar. Exactamente, la verdad es que los amos, ya nos lo dijo Jonathan, pues felicidades, es una gran familia. Yo creo que puede ser un ejemplo de una familia mexicana emprendedora, de negocios, pero sobre todo y más que nada seres humanos muy empáticos con la sociedad y con el ser humano, creo yo.
Muchísimas gracias por el tiempo, por la confianza, y bueno, para todos los que nos estuvieron viendo, la verdad es que ya ni leímos todo. Daniel, Interproxys, Luz, Chris Paul. ¿Chris Paul? ¿Quién es? ¿Quién? Te queremos, Sara y yo. Chris Paul. Los que salían en la foto con el pastelazo. Fíjate, okay. Chris. Muy bien, Chris. Oye, se ve que eliges bien los pasteles. Me gustaría entrevistarte, pero con un pastel de por medio. Rogel. Bueno, todos los que nos vieron, muchísimas, muchísimas gracias. Ahí están los comentarios. Seguramente los va a ver en un ratito Jonathan. Y seguramente nosotros también vamos a contestar. Pues fue desde tu trinchera, un desde tu trinchera sorprendido. Empezamos con construcción, pero acabamos con un testimonio de vida de verdad, de poca madre. Entonces, bueno, pues así es la vida, así es la vida. Y esto es lo maravilloso de lo que hacemos, tanto Luis como yo, en EGBE, para enriquecer y ampliar tu visión y que te generes un criterio diferente. Muchísimas gracias, yo soy Ani Veloz, esto fue Desde tu Trinchera en Confianza con EGBE. Yo soy Luis García, Desde tu Trinchera en Confianza con EGBE, y yo me quedo con él. Neta, no pasa nada. Él es... ¿Y tú eres? Jonathan Zamora, saludos a todos, los quiero. Muchas Jonathan gracias. Zamora. Muchas gracias. Salud es nuestra salud. Por ello ponemos a tu disposición el desinfectante y satinizante de superficies, elaborado con sales cuaternarias de quinta generación, con amplio espectro contra bacterias, hongos, virus y algas. Cuenta con certificado EPA y está avalado para la eliminación de COVID-19. Aprobado para uso en hospitales. Contamos con las presentaciones de atomizador de 750 mililitros, garrafa de 5 litros y garrafa de 20 litros. Porque nos ocupa tu salud, desinfecta y sanitiza tu hogar. Protege a los tuyos. Disponible en Postural. Tu salud es nuestra salud. Por ello ponemos a tu disposición el desinfectante y satinizante de superficies, elaborado con sales cuaternarias de quinta generación, con amplio espectro contra bacterias, hongos, virus y algas. Cuenta con certificado EPA y está...